Bueno, tal cual lo decíamos, aquí estamos preparándonos para lo que será la primera pasada de las candidatas a reina para la Fiesta Provincial de la Juventud 2016. Johnny, reinas invitadas, muchas candidatas que han venido a ver a esta ciudad y también a querer llevarse el reinado de Reina Provincial de la Juventud que se va a elegir esta noche aquí en la ciudad de San Javier. Así que está preparándose todo. La primera pasada por el balneario municipal, tal cual lo decíamos. La fiesta que se va a llevar adelante hoy a partir de las 8 de la noche en el Boulevard Pedro Acandioti. Ya está listo Grupo Royal para tocar, así que se va preparando todo. También andaba el colega Javier Aguirre, vamos a llamarlo también en un ratito solamente para charlar un poco. Pero vamos a ir largando, Johnny. ¿Está todo preparado? ¿Estás esperando las planillas, no? Está todo listo, ¿eh? ¿Está todo listo, Pancho? Bueno, primero quiero pedirle un fuerte aplauso a toda la gente ahí por las reinas invitadas, las postulantes a reinas. Bien fuerte el aplauso a la gente de San Javier, de toda la zona que se ha dado cita aquí en la playa. Y por supuesto, he disfrutado anoche de una velada impresionante. 28º Festival Provincial de la Juventud. Tenemos reinas invitadas. La vamos a ir nombrando a Martina Scarpini, reina saliente. Fuerte el aplauso para ella. Bueno, vamos a decirles que la reina se nombra, va a bajar la escalera y se van a ir colocando en la parte de aquí abajo donde están las autoridades, las cámaras. Así que Martina, vamos a convocarla. Ay, si querés seguir el recorrido, bajar la escalerita con mucho cuidado y van a ir ubicándose en la parte de acá abajo. ¿Sí? Así que está preparándose todo, están pasando. El aplauso está bajando, señoras y señores. La reina provincial de la juventud, Martina Scarpini, le damos un fuerte aplauso. Esta noche estará dejando su reinado, nada más y nada menos, la reina provincial de la juventud, que el año pasado, Johnny, fue de la ciudad de San Javier, ha quedado el reinado aquí en la ciudad, y es por eso que, bueno, ya estamos aquí convocándola justamente a Martina, preparándose todo, todo, todo para lo que será esta gran elección. También está el jurado presente. ¿Tenés la nómina del jurado por ahí? Por supuesto, de los números, los jurados: Nicolás Poich, Martín Greco, Martina Scarpini, Daniela Esquivel y Gabriela Roda van a ser los encargados de elegir lo que va a ser la reina del 28º Festival de la Juventud. ¿Eh? Seguimos, empezamos a presentar más reinas invitadas y candidatas. Ahora sí, por supuesto, continúa nuestra embajadora también, Camila Blanche. Fuerte el aplauso para ella. Muchas gracias, Camila, otra de las jóvenes que representa muy bien a la ciudad de San Javier en varios eventos, en varias fiestas, Johnny, así que ahí está otra reina invitada. ¿Seguimos, amigo? Bueno, ahora sí, le tocó el turno a las reinas invitadas. Danila, Espizot de Reconquista. Reina del concurso de pesca del surubí con devolución que se realiza en la primera quincena del mes de octubre, así que el aplauso también para ella, Danila Espizot. Bienvenida la postulante de Reconquista, que también ha querido hacerse presente en esta oportunidad. Bienvenido, Reconquista. ¿Seguimos? Seguimos. Le damos la bienvenida también a Dara Gauna, reina provincial del Locro. Fuerte los aplausos para ella, le damos la bienvenida. La hinchada está que explota ahí arriba, está que explota la hinchada. Impresionante. Reinas consagradas que también están haciendo su presentación. Ellas ya han sido electas reinas en varios eventos y certámenes y es por eso que han querido venir a acompañar institucionalmente a esta realización aquí en la Plaza de San Javier. Sigue nuestro amigo Johnny Black Summer. Por supuesto, le damos la bienvenida a otra embajadora también de nuestra ciudad, Keila Cuagliano, reina provincial de los carnavales de Marcelino Escalada. Fuerte el aplauso para ella. Aquí están, cuánta belleza en esta tarde de playa, en esta hermosa jornada de día domingo, Johnny, que será coronada por un gran show esta noche que tendrá la elección de la reina y un show impresionante de fuegos artificiales que vendrá luego de la elección de la reina. Así que a prepararse, también están acompañándonos gracias a DJ Juan y DJ Gastón, están desde temprano poniendo la música a la playa. ¿Seguimos ahora sí? Le damos la bienvenida a la candidata de Román, Cecilia Pieri, ganadora del concurso de pesca variada. Fuerte el aplauso para ella. Aquí está la representante de Román, otra de las consagradas que han venido
hacerse presente en esta oportunidad, acompañar, estar presentes en este gran evento, en esta fiesta provincial, que lo decíamos ayer, Johnny, en el escenario, lejos de decir, vamos a levantar la fiesta de la juventud, hay que decir que se ha levantado la fiesta provincial de la juventud, ayer un éxito enorme, más de 3.500 personas en la costa, así que una barbaridad. Fuerte el aplauso y por supuesto bienvenida la candidata de la localidad de Romana, en realidad es una reina consagrada que nos ha venido a acompañar el día de hoy, hay que decirlo con propiedad justamente, y está aquí Román presente. Sigue Johnny. Le damos la bienvenida ahora a Lucía Mendoza, reina regional de la Saba de Estaca en Avellaneda. Bienvenida Lucía, otra de las jóvenes sanjavierinas, Johnny, que representa muy bien a esta ciudad de San Javier. Mucha belleza, mucha dedicación y por supuesto dejando el mensaje de San Javier lo más alto. Bienvenidos los chicos de Me Verás Volver también, que están por así participando. Han estado full el día de ayer, se han levantado con todas las pilas hoy también, hay que decirlo, así que, bueno, bienvenidos los chicos de Me Verás Volver. Gracias a los medios de comunicación presentes, gracias a la gente de Gigacom, de Cable Video San Javier, que están registrando estas imágenes. Ahora sí, le damos también la bienvenida a Danisa Tamara Rojas, reina nacional de Oro Blanco en Córdoba. Fuerte el aplauso para recibirla, Danisa Rojas. Bienvenida de Córdoba. Sí, señor, reina nacional que nos acompaña en esta oportunidad. Fuerte el aplauso. Se ha venido una reina nacional de una localidad vecina a acompañarnos. Fíjense ustedes la elegancia, la grandeza y el nivel que tiene esta fiesta en la preparación para elegir su reina. ¡Cuánta belleza! Reinas consagradas. Y ahora sí, viene el momento de lo más importante también de la tarde, que es empezar a conocer las candidatas al trono. Candidatas, ¿eh? Vamos con la candidata número uno. Representa a la comuna de Román. Su nombre, Jessica Berchi. Edad de 20 años, nacida el 25 de marzo de 1996, color de ojos marrones, cabello castaño, estatura 1,68. Estudia sistema de gestión y le gusta realizar atención al público en oficinas de turismo. Fuerte el aplauso entonces para Jessica Berchi. Bienvenido Román, que también ha querido estar presente con su candidata, Johnny. Por supuesto, una ciudad de 10.000 habitantes, conocida por su famosa fiesta provincial del sol, de la fiesta provincial Giza, una ciudad para disfrutar de su belleza en familia o amigos. Aquí está, fuerte el aplauso, vamos. Bienvenidas chicas, bienvenidas a todas las candidatas. Que tengan una feliz estadía. Es el deseo de la Municipalidad de San Javier. Jessica Percy, representando a la comuna de Román. Vamos con la candidata número 2. Ella representa a la comuna de Helvecia. Su nombre, Martina Solange Wickelham. Color de ojos marrones, cabello rubio. Su estatura 1,70. Está cursando el quinto año de Escuela de Enseñanza Técnica número 457, Juan de Garay. Realiza patín artístico y fútbol. Es futbolera. Así que excelente, ¿eh? Ahí está, fuerte el aplauso, bienvenida. Martina Solange Wickelham. Toda la Costa Unida, de punta a punta con sus candidatas, con sus representantes. Esto también habla del gran trabajo que está haciendo la Municipalidad de San Javier, llevando candidatas a todas las localidades. Y hoy esa cuestión está retribuida en el envío de candidatas, de embajadoras de cada localidad. ¿Seguimos, Johnny? Seguimos. Vamos con la candidata número 3. Ella representa a la comuna, a la Municipalidad de Malabrigo. Su nombre, Narela Grossenbacher. Fuerte el aplauso para ella. 16 años de edad, color de ojos verdes, cabello castaño, su estatura 1,71 m. Está cursando el tercer año de la escuela secundaria. Realiza gimnasia y vóley, ¿eh? Deportista, las chicas. En serio, ¿eh? Están a full. Narela Grossenbacher representa a la Municipalidad de Malabrigo, también conocida como la ciudad Jardín del Norte de Santa Fe, ¿eh? Fundada el 18 de junio de 1987. Cuenta con aproximadamente 1.500 habitantes. La misma está ubicada en el Departamento General Ubicado y la fiesta representativa de la fiesta provincial del Citrus, que se realiza en la segunda quincena del mes de junio de cada año.
Una gran fiesta, la fiesta del Citrus. El aplauso a Malabrigo. Aquí está la candidata de Malabrigo, Departamento General Obligado. Han venido también a participar, está Reconquista, está Malabrigo. Está todo el norte representado en esta gran fiesta provincial de los jóvenes, que sigue presentando más candidatas. Johnny. Vamos con la candidata número 4. Su nombre es Belén Elizabeth Ezeiza, 18 años de edad. Fuerte el aplauso para ella. Color de ojos miel, su cabello castaño claro. Mide 1,61 m. Está cursando, tiene secundario completo, cursa de ingreso en ingeniería en sistemas informáticos. Le gusta el patinaje artístico y la lectura. Quiero decirles que entre la gente, Johnny, está el jurado, ¿eh? Así que sí. Las chicas tienen que saber que entre la gente, en el público, está el jurado observándolas y, por supuesto, haciendo la primera aproximación. Después se viene una entrevista en la Casa de la Cultura, hoy a las 8 de la noche, 9 de la noche, y después sí a las 10 de la noche está la elección en el escenario mayor de la costa. Así que ahí está. Seguimos recibiendo más candidatas. Fuerte el aplauso, por supuesto, a esta bellísima embajadora que también se ha hecho presente. Que representa la comuna de Margarita. Margarita, mira vos. Ahí departamento Vera, en la ruta 11. Fuerte el aplauso. Vamos en busca de la participante número 5, candidata número 5. Su nombre, Agustina Cuarín. Fuerte el aplauso para ella, 18 años. Color de ojos azules, cabello rubio. Su estatura 1,74 m. Está cursando el quinto año del Instituto Roberto Vicentín, quinto año de la Academia de Inglés Brickton. Realiza danzas contemporáneas y clásicas. Representa la municipalidad de Avellaneda. La ciudad de Avellaneda está ubicada al noroeste de la provincia de Santa Fe. Se destaca por la producción agrícola ganadera y por tener hermosos paisajes naturales con un atractivo muy especial. Ella es Agustina Cuarín. Bienvenidos también los familiares, la gente que se ha venido en las delegaciones de todas las localidades, familiares, secretarios de cultura, autoridades, gente que ha venido de los diferentes municipios y comunas en las delegaciones oficiales. Así que bienvenidos y feliz estadía en San Javier. Esperemos que no sea la primera y última vez que nos estén visitando, que sigan viniendo. Y ahora es el momento en lo local del plato fuerte, porque llega Johnny, la ganadora del Prefestival de la Juventud. Llega nuestra embajadora, DJ Karin Medrano. Fuerte el aplauso para ella. 15 años, color de ojos marrones, cabello castaño. Está cursando segundo año de escuela San Francisco Javier. Y la actividad que realiza es hockey. Representa nuestra ciudad. El mensaje para la juventud que tiene Karen, el mensaje para los jóvenes, es que debemos sentirnos protagonistas en la constitución de nuestro propio futuro dentro de nuestra comunidad y apoyando el turismo y la fiesta. Ella es Karen Medrano, representa nuestra ciudad de San Javier. Renovamos el aplauso para todas, para las 6 candidatas, para las reinas invitadas. Fuerte el aplauso, San Javier, para todas ellas. Fuerte el aplauso, también agradecemos la presencia de la secretaria de Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad de San Javier, Virginia Martínez. Está también el profesor Cristian Sartor, el subsecretario del área, y está también la señora Elena Bullós, en representación también de la Unidad de Gestión del Poder Ejecutivo Local. Así que, por supuesto, vamos a convocarlos para la foto final. Así que están ahí autoridades presentes, Elena, Cristian, Virginia. Invitarlos a acercarse a donde están las chicas y hacemos la foto final de lo que es esta gran jornada. Los invitamos a acercarse, por supuesto. Y también vamos a pedirles otra vez fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso a todas, bellísimas. Una de ellas será la reina de la fiesta provincial de la Juventud 2016. Coronará el gran éxito de esta gran fiesta. Fuerte el aplauso en esta enorme puesta de la Municipalidad de San Javier. Si esperamos a pedirles que den una vueltita, si hacemos una foto con la gente de fondo, ¿puede ser? Y levantame la música, DJ. Nos sigan las candidatas, la reina, nos sigan también. Las reinas, hacemos una pasadita ahí. Ahí esperando la foto. Ahí está, chicas. El aplauso renovado del público. Levantame la música, DJ.
Muchas gracias a todas, chicas. Gracias, muy amable. Se va. Ella dejará esta noche el reinado de Canal Ser a partir de las 10 de la noche. La reina provincial de la juventud, con muchas emociones, con muchos sentimientos seguramente encontrados. Martina, gracias a todas. Fuerte el aplauso. Se despiden todas las candidatas. ¿Te parece? Las nombramos con nombre y localidad, Johnny. Dale, dale, dale. Las nombramos a todas las chicas entonces. Candidata número uno representando a la comuna de Román, Jessica Berchi. Fuerte el aplauso para ella. También se van despidiendo las reinas consagradas que esta noche harán su pasada también en el escenario mayor del Boulevard Pedro Acandioti. El escenario Julio Miño, que las está esperando con una fiesta que será maravillosa. Siempre cruzando los dedos, que el tiempo nos acompañe, ¿no? La verdad que sí, va a estar lindo. Va a ser una gran noche, un cierre espectacular de lo que es este año festival provincial de la juventud, ¿eh? Seguimos agradeciendo la presencia de más candidatas. Candidata número 2, representando a la comuna de Elvicia, Martina Wilkelman. Seguimos también. Candidata número 3, representando a la municipalidad de Malabrigo, Narela Rosenbacher. Se viene con hinchada, Narela, ¿eh? También la candidata de San Javier, ahí, impresionante la gente, ¿eh? Karen Medrano. ¿Cuántas chicas lindas hoy, Johnny? Por supuesto, la candidata número 4 la nombramos, representando a la comuna de Margarita, Belén y Seiza. Candidata número 5, Agustina Cuarín, representando a la municipalidad de Avellaneda. Y por supuesto... Bueno, queremos agradecer también, Johnny, la presencia de los chicos de Grupo Royal. Ya está Grupo Royal por tocar. Se viene música en vivo aquí este deck de la playa Laguna de los Padres. Gracias, Johnny. Espectacular lo suyo. A seguir esta noche, toda la noche. Fue una producción de Gigacom.